Hola, nosotros somos AutoCenter Coyoacán. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar. Es el Mini Cooper, es la versión S, Hot Chili modelo 2017. Este es un hatchback de 5 puertas para 4 pasajeros. Como podemos observar en nuestro recorrido 360, el auto cuenta con acabados en aluminio, en las manijas, el tapón de la gasolina, en todo el contorno del auto. Adicional, tenemos un techo bitono en color negro. Como buen mini, los detalles en piano no pueden faltar a través de los postes que vemos en los costados. La alarma es de forma tradicional, los espejos también vienen con acabado en color piano, así como algunos detalles de las franjas en negro y emblemas distintivas de la marca S. Por la parte frontal tenemos faros LEDs de marcha diurna, un quemacocos panorámico y un limpia lavaluneta por la parte de atrás. Las calaveras son LEDs y las vamos a poder ver encendidas un poco más adelante. Por la parte interior tenemos asientos en piel con ajuste manual, extensión de pierna, cinturones de seguridad, vidrios, espejos y seguros eléctricos. Como pueden ver, el quemacocos es uno de los principales atractivos de este automóvil. En cuestiones de seguridad, este auto cuenta con bolsas de aire delanteras, laterales y tipo cortina. Control de estabilidad y tracción electrónicos. Pasando a las segunda filas de asientos, tenemos cabeceras en la parte superior, un portavasos, anclaje para silla de bebé con ganchos Isofix. Que la palabra mini no te engañe, este auto es bastante espacioso, tanto para la parte de adelante como la parte de atrás. Caben 4 adultos cómodamente. Pasando al tema de la cajuela, tenemos una cajuela totalmente alfombrada. Los asientos se pueden abatir en un rango de 60-40. Tenemos una tapa falsa para poder guardar cosas y estas no queden a simple vista. Este, al ser un auto que tiene llantas roof flat, no cuenta con llanta de refacción. Solamente tenemos la herramienta del tirón de la grúa. Pasando al tema de las llantas, tenemos rines de aluminio 17 pulgadas con frenos de disco y sistema ABS. Como les comentaba, las llantas son roof flat. Pasando al tema del motor, tenemos un motor 4 cilindros 2 litros de 192 caballos de fuerza Twin Power Turbo. Desde mi punto de vista, este es un motor bastante contrastante, ya que como puede ser muy eficiente a la hora de manejarlo, como también puede ser bastante potente y divertido. Con sus tres variantes de manejo que vamos a ver más adelante, lo explicaremos más a detalle. Volviendo nuevamente a la parte interior, tenemos este clúster análogo donde vemos que todos los testigos prenden y apagan correctamente, que no tenemos algún tipo de código de falla o necesidad de servicio. Tenemos esta pequeña computadora de viaje que se complementará con este otro accesorio que es el Head-Up Display, donde podremos ver también información como los kilómetros y cuestiones de indicaciones a través del sistema de navegación GPS. También lo podemos subir y ocultar por si nos estorba a la hora de conducir. Tenemos este sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas, donde podemos visualizar cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí les quiero enseñar el info del vehículo. Aquí podemos ver lo que es el estado del vehículo y si necesita algún tipo de mantenimiento próximamente. Como pueden checar, no necesitamos actualmente algún tipo de necesidad de servicio. De igual manera, podemos checar el check control, que es un vistazo rápido para saber si el auto tiene algún tipo de avería. Entre otras cosas más, podemos ver indicadores deportivos, manuales y muchas cosas más. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar lo que es el reproductor de medios. El auto lee lo que es USB auxiliar y Bluetooth. El auto viene equipado con sistema de manos libres para acceder a contactos y mensajes a través de los controles de audio que se encuentran en el volante. Una muy buena utilidad es que el auto viene equipado con sensores de estacionamiento delanteros y traseros y estos se van iluminando para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de algún objeto hasta llegar al color rojo. Aquí está el climatizador automático de doble zona y pueden ver que tiene algunos números en cuestiones de indicaciones LED. El climatizador automático cuenta con desempañador delantero y desempañador trasero. Como pueden ver, tenemos estos botones muy característicos y clásicos de la cuestión del mini. Este botón, por ejemplo, muestra el correcto funcionamiento del head-up display. Con él vemos cómo sale y se esconde. A mí en lo particular me gusta mucho el botón de en medio, que es el encendido del auto. Aquí están las diferentes modalidades de conducción de los que les hablaba.
son tres principalmente. Uno es el que está enfocado al ahorro de combustible, que va a hacer que perdamos un poco de potencia y va a sacrificar lo que es la potencia de enfriamiento del aire acondicionado. La otra es la cuestión Sport, donde podemos ver y sentir la sensación de los turbos. Y por otro lado tenemos la modalidad Mid, que está más orientada a la cuestión del confort. Como pueden observar, tenemos una guantera de un tamaño decente. Para todos aquellos amantes de la música, tenemos un sistema de audio firmado por Armand Cardon. Un gran detalle que es la luz intercambiable LED. A través de este botón podemos nosotros cambiar lo que es la luz, donde se ve reflejado en las cuestiones de las manijas, el centro de la consola y los pedales. Entre otros gadgets muy importantes que podemos encontrar son las paletas de cambio al volante y también tenemos sistema de control de crucero, vidrios, espejos y seguros eléctricos. Aquí estos botones son para lo que es los faros de niebla delanteros y traseros con luces automáticas. Y por último les quiero mostrar las luces LED que le dan mucha presencia a este auto. Amigos, si quieren saber más sobre esta unidad, así como precio, documentación, características y un ejemplo de crédito, en la descripción del video lo podrán encontrar. Si estás viendo este video en nuestro canal de YouTube, en la descripción del video podrás encontrar la información. Si estás viendo este video en nuestro canal de Facebook, en la sección de tienda te llevará al link correspondiente. De igual manera, en el álbum de fotos ponemos la descripción y costo del vehículo. Al final del video podrán encontrar nuestros datos de contactos, así como nuestra ubicación. Como siempre, agradecemos su tiempo y su preferencia. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Nos vemos.